Hello, hello, welcome. Hi Duwin. Hello, teacher. Nice to meet you. Me too, me too. You know. Hello, Fatima. Hello, teacher. How are you? Fine. Okay. <laughs> fine. How are you? And then you say, fine, good. Ah, fine, good. <laughs> okay, good. Okay, good. Noé, hello, how are you, Noé? How are you, Noé? Hello, teacher, how are you? I'm fine, thank you, I am fine. And what happened yesterday, Noé? Uh, I I don't connect me yesterday because I was sick. Oh, sorry to hear that. But today, are you better? Just a uh, mejor? Yes, today okay. I am better. Okay, good. A lot of water, eh? Water. Yes. Amazing, <laughs> medicine, right? Okay, good. Estela, hello, Estela. Miss Sigüenza, how are you? Por ahí estamos viendo las manipulaciones. Hello, no, teacher. Hello, Raúl. Welcome. Thank you. Hello, Josué. What happened yesterday, Josué? Are you okay? Yes? ¿Todo bien? Hello, no, teacher. Hello. I'm fine, thanks. Okay. ¿Qué pasó ayer? ¿No se pudo conectar, Josué? No, tenía problemas con el celular. Oh, sorry. Pero ya está me aquí. No había arruinado. Yes. No yeah. sé si usted no sé si me ven la camisa la veo algo rara la camisa no ven la imagen mi yo ya, oh, está perfecto la, la veo en mi cámara toda como que bueno es la imagen creo yes okay good en Raquel hello Raquel how are you hello teacher hello hello, hello. It's a pleasure. Good. good evening good evening Okay, good. So let's start with the class right now, right? To begin, we're going to uh, the go to the attendance, right? Okay, let me see. Raquel Betzabe Present. Irving? No, not yet, right? Tatiana? No. Carla Veronica? María Guadalupe. Josué Adán. Presente. Ariel. Estela, Veralí. Veralí. Presente. Ok. Está con miedo ahí, ¿verdad, Estela? <laughs> Sorry, teacher. Okay, no, problema. No problem. Okay. Noé. Present. Raúl. Present. Duwin. Present, teacher. Walter. Alejandro Rodolfo. Fátima Rosario Sibrian. Present. <laughs> Present, teacher. Okay. Good. Ariel, present ok, very good Ariel. Ahí anda en la oscuridad, Ariel, <laughs> ok, Tatiana. Hoy me toca en moto. <laughs> ah, bueno, present. bueno. Ah. ah, pero no va manejando, Ariel. No va manejando, no. Ahorita no, ahorita no, ahorita ah, bye, voy a bye. empezar. Va, está bien, entonces, solo escuche la, la, la clase. Sí, no? sí, 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 ahí voy a estar escuchando. Va, no voy a hacer que por contestar se nos caiga ahí, ¿verdad? No, no, no. Ok, good. So, uh, let's start with the class. We're going to practice a conversation. No. Then you we'll see. Okay, good. Now, this is a conversation. The name of the conversation is My New Apartment. Listen, please. Page 44, Exercise 2 Conversation My New Apartment. Listen mm -hmm. and practice. Guess what? I have a new apartment. That's great. What's it like? It's really nice. Is it very big? Well, it has a big living room, a bedroom, a bathroom, and a kitchen. Nice. Do you live downtown? No, I don't. I live near the university. Does it have a view? Yes, it does. It has a great view of another apartment building. Okay. Pay attention in this question. Listen. It says, uh, "Do you live downtown?" Downtown means in the center, right? Do you live downtown? No, I don't. Does it have a view? Yes, it does. Does it have a view? Yes, it does. Pay attention in this question, right? Esta es la estructura que vamos a ver ahora. La yes no question in simple present, right? But to practice, we're going to listen uh, and repeat, please. Listen and repeat. Eh, vamos a apagar los micrófonos todos. Now, listen and repeat. Guess what? I have a new apartment. I have a new apartment. That's great. What's it like? What's it like? It's really nice. It's really nice. Is it big? Well, it has a big living room. Living room. Well, it has a big living room. A bedroom, a bathroom, and a kitchen. It has a big room, sorry, it has a big living room, a bedroom, a bathroom, and a kitchen. Nice. Do you live downtown? No, I don't. Downtown? Do you live downtown? No, I don't. I live near the university. Does it have a view? A view? Does it have a view? Yes, it does. It has a great view of another apartment building. Great view. Apartment building. It has a great view. Of another apartment building good do you have questions about this conversation do you have questions 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 ah, Fitcher, tell me, tell me. Este, good evening solo voy manejando será que ahora solo puedo escuchar la clase no no yes yes no problem uh, let me see eh, Rodolfo, yes, no problem, no problem. Okay, okay, gracias, no problem. Por ahí también, este Ariel va manejando, verdad. Sí, a ver si, si nos encuentran por ahí en el camino, <laughs> no hay problema, Rodolfo, no hay problema. Ahí, verdad, escuchen la clase. Importante que estén presentes, yes. Okay, continue, continue. So now we're going to practice this conversation. Let me see. Eh, do we please, you're you're going to be Linda, right? And Chris. Uh, Noe, please. Noe, let's practice the conversation, please. Ready, Duwin? Yeah, boy. Teacher, okay. I have a question. Okay, give me a second, Duwin. We... Uh -huh. Noe, what is the question? I will be Linda, right? No, you're going to be Chris. Ah, okay. Yes, okay, ready? One, two, three. Guess what? I have a new apartment. That's great. What is like, it like? It's really nice. Is it very big? Will it has a big living room, a bedroom, a bathroom, and the kitchen. Nice. Do you live downtown? No, I don't. I like near, near the university. Does it have a view? Yes, it does. It has a great view of another apartment building. Okay, thank you very much. Now, let me see Fatima and Raquel, please. Fátima, you are linda. En Raquel, you are going to be Chris. Ready? Ready. Fátima, ready? Lo vamos a hacer un poco más grande para que. Let me see. Oh, Ok, sorry, algo pasó ahí. Pero, pero no, no lo alcanza a ver. Sí, permítame, es que, es que se, se me salió. El... Ajá. Permítame, permítame. Ok. Ok. Mm, no sé qué pasó, permítame. Eh, ahorita lo alcanza a ver, Fátima. Pero no se ve todo. Ah, ahorita ah, permítame, sí. Permítame, permítame, es que. Estoy teniendo problemas aquí con. Dale un segundito. Yes. Es que lo hice más grande, pero vamos a ver si. Oh, ahí, está, ahí está. Ahí estamos. Ahí estamos. Okay. Oh sí. Good. ¿Lo alcanza a ver ahora? Sí. Yes, okay. Let's Yo, do it. Wow. You are Yo Linda. soy Linda. Yes. Of course you are. <risa> <risa> okay, good. Como <laughs> pueda, okay, Don't worry, no uh, te yes. uh, what Guéis, uh, a es apartment? that's great what's it like diciendo. Uh, right? it es big eh, uh, well, it has uh, been living a big living room, a bedroom, a bedroom, um, in a kitchen. Nice. Do you live downtown? No, I, I don't. I live near the uh, university. ¿Does it have a view? Yes, I don't. It has a green There another, another apartment building. Ok, very good. Ya, solo unas tres palabritas ahí, solo unas tres palabritas. Pero, sí, que, que si ya, pero está en, bien. Se va Corríe encaminando. Cuando... Fátima, se va encaminando, sí, sí. así que. Vamos a practicar una vez más todos para que, ¿verdad? Apaguemos Bye. el micrófono todos. Apaguemos el micrófono, ¿ok? Good. Repeat please. Guess what? I have a new apartment. That's great. Right. What's it? What's it? What's it like? What's it like? It's really nice. Is it very big? Well, it has a big living room. It has a big living room a bedroom a bathroom and a kitchen nice do you live downtown downtown no i don't i live i live near the university Does it have a view? Yes, it does. It has a great view. It has a great view. View. It has a great view of another of another apartment building. Okay, now let me see. Uh, uh, we have doing Noé, Raquel, Fátima now, uh, Josué, and, and Raúl, please. Josué, you are Linda, and, and, and Raúl, you are Chris, right? Okay, do it, please. Okay. It's what? I have a new apartment. That's great. What is it like? It's really nice is it very big? well, it has a big living room, a bedroom, a bathroom, and a kitchen. nice. do you live downtown? no, i don't. i live near the university. does you have a view? yes, it does. it has a great view of another apartment building. Excelentoso, very good, right? Now, uh, Tatiana en Tatiana and Irvin, right? Irvin eh, nos conecta la cámara, Irvin. Okay, thank you. Now, uh, Tatiana, you are Linda. and Irvin, you are Chris, right? There you go. One, two, three. <coughs> Guess what? I have a new apartment. Irving, you are Chris, Irving. Okay, teacher. Eh, ya empezaron la conversación que se me desconectó a mí. <laughs> sí, se desconectó, ¿verdad? Y nosotros estábamos esperando que dijera su parte. <laughs> sí. Ok, no, pero no se preocupe, a mí también me pasa. Oh, perdón. Eh, repite, repite, re -repeat, eh, Tatiana, repeat. Okay. Guess what? I, I have a new apartment. That's great. What is like? It's really nice. it is very big well it's have a, a big living room a bedroom a bathroom a uh, and a kitchen nice do you live downtown no I, no i don't i live near the university does it Does it I have a view? Yes, it does. It has a great view of another apartment building. Very good. Thank you. Right. Now, eh, Carla, Verónica, uh, ¿va manejando, Carla? Eh, ¿No? no, no. No, no, ¿verdad? Pero veo que va no a No estoy caminando. dentro de mi casa, pero no, no estoy manejando. Ah, vaya. Pero veo que va sí. caminando, sé que Mejor después nos, nos coopera ahí con la conversación, vamos a ver. Y María, okay. María no se escucha. María, hi. hi hello, no va manejando usted, verdad? No. No, okay, very good. Entonces eh, Walter, Walter no escuchó la conversación, verdad? Walter, hello. Oh, sí, la escucha. Ah, la escucho. Va. Entonces eh, usted va a ser Chris y María va a ser Linda, ¿ok?, Okay. Ready, one, ready, two, three. Guess what? I have a new apartment. That's spread What is like? It's really nice. Is is very wide. Well, it was this living room, a bedroom, a bathroom, and a kitchen. Nice. Do you like downtown? No, I don't. I live near the university. Do uh, is have a view? Yes, it does. It's a, a great view of another apartment building. Okay, very good. Thank you very much. Thank you very much to everybody. Right? Okay. Eh, antes de seguir, eh, recuerden que esta es la introducción de las Preguntas de sí y no del presente simple, ¿verdad? Eh, antes de seguir, les recuerdo que les estoy enviando un video para que practiquen el grupo. No es vinculante con la clase, pero es para que ustedes practiquen, ¿verdad? Hoy les envié uno de gramática, de sinónimos, ¿verdad? Es un video muy, muy largo, pero muy buenísimo, así que por favor lo practican. Eh, hoy les mandé la, la, el horario para las clases de asistencia personalizada eh, quiero quiero eh, nuevamente recordárselo verdad y eh, pues podemos hacer unos cambios verdad porque hay algunos compañeros que no han estado en clases eh, y para mañana por ejemplo eh, les voy a decir eh, quiénes están programados verdad está Linda Georgina pero el asunto es que Linda Georgina eh, no, no está asistiendo a clases, es decir, no sé si se conecta a la plataforma, ¿verdad? Pero dudo que esté con nosotros en la asistencia, entonces no sé si, si alguien quisiera ese espacio el día de mañana, de 10 a 10 y 10. Yo, teacher. Va, ¿quién es yo? Verali. Verali, va. Ok, Verali. Muy bien. Eh, con usted ya tuvimos el, la asistencia, Veralí. No, ¿verdad? Usted seguiría mañana mismo, pero en otro Ajá, horario. Pero usted quiere Ajá. ser la primera, ¿verdad? Vaya, sí, es. la, la, la voy a mover entonces. La voy a mover entonces. Vaya. Luego tengo a Josué Adán, eh, Ariel. Y aquí quedaría este espacio a las diez y media, de diez y media a diez cuarenta, porque Beralí pasaría a las diez y diez, ¿verdad? A las diez, perdón. Eh, teacher. Dígame, dígame. Yo estoy bien ahí para que hagamos 20 minutos. <laughs> ah, vaya, con, no, hacemos los veinte minutos con Ariel. Sí, Va, habrá. Permítame. Sí, habrá. Va, permítame entonces. Eh, bueno, bueno. Georgina, Adán. Ariel, va. Entonces, Ariel pasaría aquí. 20 minutos, va. Muy bien. Excelente. Entonces, ahí, eh, hoy sí vamos a hacer bastante ejercicio, ¿verdad? Así es que eh, vamos a aprovechar. Luego tenemos a Noé, que es el más nocturno, ¿verdad? De 10:40 a 10:50, pero nos podemos quedar un poquito más si quiere, eh, Noé, porque de 10:50 a 11, no hay, no hay nadie, pues, ¿verdad? Entonces, ok, teacher. Quedamos un poquito más, oiga. No es. Ok. Ok, muy bien. Estamos ahí para mañana. Y para la otra semana, pues ahí está el horario. Ahí se los envíen en el grupo de WhatsApp para que lo chequen. Pero igual yo voy a estarles recordando, ¿verdad? El día martes, inclusive mañana, pues mañana les voy a recordar el horario para que eh, todos estemos, ¿verdad? En sintonía. Okay, now let's continue. Let's continue. Let me see here, right? Okay. Now, the topic for today is simple present. Yes, oh, sorry. Yes, no questions. Ok, para comenzar, vamos a hacer un pequeño repaso del presente simple, right? Hasta ahorita hemos visto las oraciones en afirmativo, ¿verdad? Y habíamos dicho que uh, tenemos un sujeto: I live in San Salvador. ¿Ok? Tenemos el sujeto, I, el verbo, live y el complemento, ¿verdad? También decíamos que si es tercera persona, le íbamos a agregar una S al verbo, ¿verdad? Lives. In, sorry, in San Salvador. ¿Ok? Otro ejemplo sería. Eh, They cry for the movie, ¿verdad? Right? Por estar viendo la película, pusieron a llorar for the movie. He runs every day. ¿Ok? Entonces, cuando es tercera persona, le agregamos una S al verbo. Acá, en leaves, en runs, ¿verdad? y tenemos siempre un sujeto, un verbo y un complemento, ¿sí? Sujeto, verbo, complemento. Vale. Esas son las oraciones afirmativas. Luego habíamos dicho que tenemos las oraciones negativas, ¿verdad? En las oraciones negativas vamos a usar el auxiliar, ¿verdad? Habíamos dicho que el auxiliar do lo vamos a utilizar en. Permítame que no me sale el símbolo igual. Ahí está ya. Yeah. Sorry. Do, lo vamos a utilizar para I, you, we, and they, ¿verdad? Y el, el auxiliar das, que es el mismo, solo que es para tercera persona. Lo vamos a usar con she, he, I'm sorry, en it, ¿verdad? Ok. Luego las oraciones negativas vamos a usar el auxiliar. Vamos a usar las mismas. I do not live in San Salvador. She does not live in San Salvo. Okay. Y aquí podemos hacer los contracciones, ¿verdad? Don't. Doesn't. Ok, now we have this sentence, right? Now today a going to learn how to make questions in the simple present. Any questions so far? ¿Hay ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ya vimos dos temas, ¿verdad? El verbo to be y el, y el presente simple que estamos viendo ahorita. <coughs> Y en el presente simple hemos visto oraciones afirmativas y negativas, ¿verdad? Ok. Very good. Now let's see a sentence right. You live in San Miguel. Ok. Lo que vamos a hacer aquí para hacer una pregunta es primero utilizar el auxiliar. ¿Ok? El auxiliar para you ¿cuál sería? Do, ¿verdad? Entonces le agregamos el auxiliar y al final le ponemos el símbolo de pregunta. Do you live in San Miguel? Y contestamos de acuerdo al sujeto y el auxiliar. Yes, I do. Y también puede ser negativo. No, coma I do not o oh, no, I don't. Okay. So this is the yes no question. Ya habíamos visto las oraciones de yes no question con el verbo to be. ¿Se acuerdan, verdad? Are you doing? Yes, I am. Are you doing? No, I am not. Y she eh, Carla? Yes, she is. No, she isn't. Okay? Okay. Ahora vamos a ver las preguntas de presente simple, sí, utilizando el auxiliar do y el auxiliar das, que es el mismo, como dijimos, solo que es para el otro es para tercera persona. Does she live in Santana. Yes, she does. No, she doesn't. ¿Ok? En respuesta corta vamos a utilizar el auxiliar en lugar del verbo. Por ejemplo, no vamos a decir, yes, I live. O no, I, I, I live not. No, vamos a usar siempre el auxiliar. Tanto en la pregunta como en la respuesta. Recuérdense que el do y el das son exclusivos para el presente simple. Son exclusivos para el presente simple, ¿verdad? Así es que eh, siempre los vamos a utilizar. Ahí tenemos dos ejemplos, ¿verdad? De cómo hacer preguntas de sí y no en el presente simple. ¿Any question? ¿Hay ¿Alguna pregunta? ¿Question, questions? Recuérdense también que tenemos que utilizar el vocabulario que aprendimos al principio, ¿verdad? ¿Se recuerdan? How do you say gato in English? How do you say cat in Spanish, right? También la pronunciación. How do you pronounce this? ¿Cómo pronuncia eso? Y también el alfabeto. Vimos el alfabeto, ¿verdad? How do you spell cat? C-A-T. Estas oraciones necesito que me las usen siempre, ¿verdad? Eh, porque si hay alguna pregunta, ¿verdad? Inclusive vimos esta. Can you repeat? Can you repeat that? ¿Puede repetir eso, teacher, verdad? Estas, estas oraciones las aprendimos, ¿verdad?, la semana pasada. Hay que usarlas. Si no entienden algo, pues no tengan pena, ¿verdad? Que aquí solo el que no habla es el que no se equivoca. Así que todos nos equivocamos. Hasta yo me equivoco cada rato. Así es que no tengan pena por eso. Pueden preguntarme. ¿Sí? ¿O quieren más ejemplos? o Etcétera, etcétera. ¿Right? You, ah, si ustedes mandan aquí. Ustedes me dicen. Eh, si vemos cierto tema o, o algo no queda claro, pues lo repetimos. ¿Verdad? Que a mí. Por eso no tengan pena, no, no tengo sí, en una cuestión. Ahí está, ya ven. Excelente, I like it. Vamos a ver, ¿cuál es la pregunta? Eh, por ejemplo, en esta de Da live en Santa Ana. Da Chile Santana. No pone la, ajá? la S. No pone ah, la S excelente y? pregunta. Bueno, no se pone la S porque hay una forma especial para tercera persona, ¿verdad? En inglés. Cuando usamos el afirmativo, por ejemplo, le ponemos la s. Pero en negativo o en pregunta vamos a usar el auxiliar das. Entonces, el auxiliar das ya nos indica que este que está aquí es tercera persona. Por lo tanto, ya no es necesario transformar el verbo por el auxiliar. Ya con el auxiliar es suficiente, ¿sí? Porque si ponemos la S, usamos la misma estructura en una sola oración. Entonces, van a estar chocando ahí, ¿verdad? Por eso es que no se le agrega la S. Resumidas cuentas, solo le vamos a agregar la S cuando la oración es en presente simple, afirmativo. En presente simple, afirmativo. Le vamos a agregar la S. ¿Sí? Pero en preguntas... Y en oraciones negativas no se agrega la s. Repito por el motivo que estamos utilizando el auxiliar das. Okay. Otra pregunta. No. No questions. Okay. Good. So we are going to see some example, right? We're going to see some examples. Okay, good. Notice, please, the use of yes, no question and short answer, right? Listen, please. Page 45, exercise 3, grammar focus. Simple present short answers. Do you live in an apartment? Yes, I do. No, I don't. Do the bedrooms have windows? Yes, they do. No, they don't. Does Chris live in a house? Yes, he does. No, he doesn't. Does the house have a yard? Yes, it does. No, it doesn't. questions and questions come on tell me no okay so uh, look at this does chris leave huh does chris leaves no does chris leave Right? Does the house has? No. Right? Does the house, house, has no. Does the house have? Ya explicamos el motivo. Es porque ya utilizamos el auxiliar das aquí ya no es necesario cambiar el verbo, ¿verdad? Ok. Uh, y si se fijan siempre, aunque son preguntas, pero siempre llevan la misma estructura. Miren, sujeto, verbo y complemento. Sujeto. Verbo. Y complemento, ¿verdad? Es sencillo, siempre recordemos eso en las oraciones del presente simple. Good, now repeat after me, please, repeat after me. Do you live in an apartment? Yes, I do. No, I don't. Do the bedroom have windows? Yes they do. No, they don't. Yes, they do. No, they don't. Does Chris live in an, uh, sorry does Chris live in a house? Yes, he does. No, he doesn't. Does the house have a jar? Yes, it does. No, it doesn't. Okay, we're going to make a, a practice, right? I will make the question and then you say, Yes, I do. No, I don't. Oh, yes, it does. No, it doesn't, right? Okay. Now, Noé, please. Noé, do you live in San Salvador? Yes, I do. Thank you. José, does Noé live in San Salvador? Yes, he does. Yes, he does. Good. Eh, Estela, Does Josué live in Usulután? No, he doesn't. No, he doesn't. Excellent. Right. Raquel, do you live in an apartment? No, I don't. Raúl, does Raquel live in an apartment? No, I don't. Mm -mm -mm. No, she? No, she's not. No, she doesn't. Okay, look. Sorry, no, she doesn't. No, he's here, right? but, but in the question is she. So you say, no, she doesn't. Okay, good. Do you have a dog, Raúl? Do you have a dog? Uh, yes. Yes, I. I do. Yes, I do. Irving. Does Raúl have a dog? Yes, he does. Good. Do yes, he does. Irvin, do you have a cat? Yes, I do. Okay. Duwin, do does Irvin have a cat? Yes, he does. Yes, he does. Very good. Now, uh, Carla. Does your rooms, no, sorry, does, no, does your kitchen have windows? Does your, yes. Uh-huh. Yes, yes, does, does it. Yeah, yes, it does. Yes, it does. Uh -huh. Yes, it does. Okay. Yes, it does. Okay, Ariel, do you live in a house? Yes, I do. Okay, Tatiana, does Ariel live in a house? Yes, he does. Okay, very good, bien abrigadita, verdad, Tatiana. Excelente, mucho frío está haciendo. Ok, good. Eh, eh, Walter, do you live in, do you live in, in la Unión? No, I don't. Excellent. Very good. Estela eh, ya le preguntamos, verdad? No, okay. Maria, please. Do you like do you like cats? No, I don't like okay. No, I don't, say, ¿Eh? Maria? No, I don't. No, I don't. Fátima. Do you live in ¿Do you live in Colón Escalón? Yes, I do or no, I don't. Say, okay? Fátima, do you live in Colón Escalón? Yes, I do or no, I don't. Fátima, una de las dos contesten. Fátima. Hola. Yes, I do. Oh, excellent. Very good. Congratulations. corte de energía. Ah, okay, good. Okay, no problem. No problem, right? Okay, good. Now we're going to make a practice. We're going to make a practice. And look, this is a conversation between Chris and Linda, right? Chris and Linda, okay. Good. Now listen. Complete the conversation, then practice with a partner, right? Linda says, Do you live in an apartment? And Chris says, What? Let me see. Carla. No, I. No, I do o no, I don't, Carla. Lo vamos a hacer un poquitito más grande, vamos a ver. Ok, ahí estamos. Carla, ¿can you hear me? ¿Sí me escucha, Carla? Yes. Ok, good. Estamos pensando ahí, está bien. Vamos a dar tiempo. Okay. Uh -huh. eh, no, I don't. Ajá. Uh -huh. No, I don't. I I live in a house. Very good. Do you live in an apartment? And Chris says, No, I don't. I live in a house. Good. Luego sigue eh, Ariel. Vea que es una pregunta, ¿verdad? Y como es pregunta, vamos a usar el do o el das. ¿Cuál usaría usted ahí, Ariel, el do o el, el das? El das. Entonces sería das it. Does it uh, ¿Qué verbo usamos ahí? I don't know. Does it have? Does it have a jar? A jar? Okay, vamos a otra vez a la a la conversación. Do you live in an apartment? No, I don't. I live in a house. Does it have a yard? Tatiana. Yes. Yes, he does. Yes, he does. Very good. Bye, teacher. <laughs> ah, okay. Ya se está desconectando, ¿verdad, Fátima? Sí, sí, hubo corte de energía. Pero la escuchamos muy bien. No hay problema por eso. ¿Verdad, ¿Verdad que sí? Estaba bien la respuesta. Sí, ¿Va, okay? sí, estamos, bien. estamos bien, estamos bien, ¿verdad? That's on night. Bueno. Y, luego, y luego, gracias, Fátima, gracias. Y luego aquí es otra pregunta. Vamos a ver quién nos va a ayudar. Nos va a ayudar María. Se le, eh, Fátima se le volvió a desconfigurar el, el, el nombre en la pantalla. Sí, lo voy a arreglar ahorita. Vaya, hoy ya sabe cómo, ¿verdad? Así que... Sí, siempre le tengo que estar cambiando, fíjese. Ah, lo siento, pero es como que todos una... Los días, por ¿Qué será? A saber qué será, y ahí, ahí auxíliese con su familia, tal vez alguien es bueno ahí con, las, con los teléfonos. Pero fíjese que todos los días se lo cambio. Qué raro. Y le doy a guardar ahí. Quizás se tiene cambia. que ir a la cuenta, a la cuenta, Fátima. A y, lo mejor. Y ahí, y ahí dentro de la cuenta le, le da el nombre permanente, va, para que no le aparezca el nombre del celular. Ahora si. Sí ahora si ya quiere que nosotros sepamos que anda un teléfono chivo, pues ahí es otra cosa, va. <ríe> no. <ríe> okay. Very good. No, María, please, nos escucha, María. Okay, María creo que hace un ratito. Noé, please, Noé, help me, Noé. So that sounds nice. Aquí qué auxiliar vamos a usar, ¿no? El do o el das. Sorry, eh, do. Do. Do you? ¿Cuál do sería you el leave... Ajá, very good. Do you live alone? Ba, you vez. Do you live in an apartment? No, I don't. I live in a house. Does it have a jar? Yes, it does. That sounds nice. Do you live alone? Fátima, no I? No, I do. No, I do or no, I don't? Uh, no, I don't. Excelente. No, I don't. I, ¿Qué verbo iría ahí, Fátima? I. Vive I, solo, dice. Vive solo. ¿Do you live alone? No, I don't. I. Ayú. No. no. Oh. Sería el verbo live. Ah, live. I live with my family. Muy bien. Y ahí está otra pregunta, ¿verdad? Raquel, ¿nos puede ayudar con esta pregunta? ¿Do you? Um, ¿Do you? ¿Do you? ¿Do you? Vale, voy a dar tres verbos y usted me escoge uno. Okay. ¿Do you? ¿Do you have? ¿Do you live? ¿Do you like? Do you have any uh -huh. brothers or, or sister? Ajá, uh -huh. sigamos ahí, Estela. Eh, do you have any brothers or sisters? Yes, I. Yes, I do. I have four sisters. Excelente. Luego dice Linda, really? Irving, ayúdeme ahí, please. Es otra pregunta, ¿verdad? Really? Uh, really, do you have, do you have life? Vaya, un moment, un momento. Momentito, Irving. Aquí your house Blue. es el sujeto, ¿verdad? Sí. Your house es singular o es plural, Irving? Sí. Plural o singular. Plural. Plural. Mm, plural. Plural es con s, ¿verdad? ¿Y este lleva s? No, no lleva s. Entonces ¿qué sería, Irving? Ah, oh, perdón, el verbo. El singular. Es singular, singular, es sujeto, singular, es una casa. Do you... Entonces no sería do, do ¿sería? Do o das, sí. ¿cuál sería? Das. Das your house. Ajá. ¿Y aquí mm -hmm. qué verbo le ponemos, Birvin? That's your house. Um, Le voy a tres opciones: like have, like, have, need. ¿Cuál verbo usaría usted ahí? Like, Yo, ha, how, like, have, and need. ¿Cuál de los tres utilizaría? Have. Eh, have. 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 Correcto. Ahora, como dice la pregunta: das. Does... Does your house have many bedrooms? Many bedrooms, right? Very good. So does your house have many bedrooms? Mm -hmm. uh, Walter, ayúdeme por favor, Walter. Yes it. Yes, it. Okay. Yes, I do. Uh, no, pero aquí está el sujeto. Mire, Walter, yes it. ¿Cuál sería? ¿Do o das? Das. Das. Yes, it does. Right. It. Yes it Y aquí, ¿cuál sería, Walter? It. Nuevamente, le voy a dar tres opciones. ¿sí? Need, like, have. Eh, have, have va vale, muy bien. Pero Walter, recuérdese que el have para tercera persona tiene una forma especial que ya lo vimos en la clase anterior, ¿verdad? Es has. Es has. Ajá, has. Entonces sería es has. it, it has, has, It has four. It, it, it has, has four. Very good. La última pregunta, vamos a ver quién Tatiana ya, ya nos colaboró ahí, sí, ¿verdad? Sí, va muy bien. Eh, ¿Quién nos faltaría pues? Eh, bueno, Duwin, ayúdeme. Si sí, sí, lo repito otra vez, disculpe, pero estamos escasos aquí de, de material humano. Ok, ¿cuál sería la pregunta, Duwin? Uh, do you? Oh. Do you live, do you have, or do you want? Do you have your? House, bedroom. ¿Tienes tu propio cuarto o tu propio dormitorio? Do you have your own bedroom? Yes. Yes. Ariel, please. Yes, I. Do. Yes, I do. I'm really lucky. Soy suertudo. Ok. Ahora sí completamos la oración. Vamos a ver. Listen, please. Do you live in an apartment? No, I don't. I live in a house. Does it have a jar? Yes, it does. That sounds nice. Do you live alone? No, I don't. I live with my family. Do you have any brothers or sisters? Yes, I do. I have four sisters. Really? Does your house have many bedrooms? Yes, it does. It has four. Do you eh, do you have your own bedroom? Tienes tu propio cuarto, right? Do you have your own bedroom? Yes, I do. I'm really lucky. Okay, now please repeat after me. Ready? Repetition, repetition. Teacher, teacher, disculpe. Yes, yes. Yes, yes come on. Eh, eso está en el libro. No, 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 no es un material. No, okay, es. Okay, ok, ok, ok. Pero sí, vamos a ver un ejercicio similar en el libro, no se preocupe. Ahí lo vamos a ver. Pero eh, recuerde también, Ariel, que este video queda ahí guardado, ¿verdad? Ahí ustedes lo pueden lo pueden practicar en la plataforma, ¿sí? Ok. Y también eh, este, el, eh, en el manual, ahí ustedes pueden practicar también, ¿verdad? Un ejercicio similar. Va, sigamos. Eh, nos quedamos. Repeat hasta mi me, please. Vamos a repetir. Ready? Do you live in an apartment? No, I don't. I live in a house. Does it have a yard? Yes, it does. That sounds nice. Do you live alone? No, I don't. I live with my family. Do you have any brothers or sisters? Do you have any brothers or sisters? Yes, I do. I have four sisters. Really? Really? Does your house have many bedrooms? Does your house have many bedrooms? Yes, it does. It has four. Do you have your own bedroom? Do you have your own bedroom? Yes, I do. Teacher, sorry. I'm really lucky. Ah, uh, sorry, yes. Eh, Me permite un momento, por favor. Sí, 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 no importa. Ahí regreso todo un momentito, no hay problema. Yes. Ok, continue, continue. Eh, no, any question? ¿Hay alguna pregunta sobre esta conversación? Está algo larguita, ¿verdad? Pero ahí está toda la estructura que estamos practicando. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Es porque estamos en shock. <laughs> o no hay preguntas de verdad. Ok, good. So, if no, no more questions. Let's go to the next part. Vamos a ir a la siguiente parte. Vamos a trabajar en, en grupos. Right? Pero vamos a pasar lista, ¿verdad? Eh, tomo en cuenta que Raúl está presente porque ya solicitó permiso, ¿verdad? Un ratito para levantarse. Ok, good. So, eh, Raquel. Present. Irving. Present. Tatiana. Present. Carla Verónica. Present. María Guadalupe. Present. José Adán. Present. José Ari Jesús Ariel, sorry. Present. Estela Veralí. Veralí. Present. Okay. Present. Okay. thank you. Noé. Present. Raúl Ernesto, ya está, ¿verdad? Ok. Eh, Duwin. Present. Walter. Present. Alejandro Rodolfo. Sigue manejando, Alejandro. Ok. Bueno. Que me dijo que iba a estar manejando, ¿verdad? Quizás se desconectó un ratito. Bueno, Fátima. Present. Sandra Beatriz, Yasmín y José Alcides, pues, ¿verdad? No. Ok, good. Now let's continue. Vamos a seguir entonces. Eh, vamos a trabajar en grupo. Eh, vamos a hacer las oraciones que les dejé en el grupo, pero se las voy a compartir ahorita. Ok, permítame. No. Permítame, vamos a mover esto por acá. No puedo moverlo. Dale un segundito, ok. Ahí estamos, ahí estamos, ok. Ahí estamos. Ok. Eh, yes, no question and short answer, right? This is the topic. And the exercise is this. Read the question, then complete the short answer, right? Do you need a white shirt at work? No, I do I does, no I don't. No I doesn't. No I sorry, no I do. Oh, what? ¿Cuál sería ahí la respuesta, ¿Ok? Entonces vamos a ir contestando. Vamos a ir contestando eh, de acuerdo a la pregunta y el auxiliar y el sujeto, ¿verdad? Okay. Luego tenemos Vamos a escribir, eh, a construir oraciones de sí, no, de yes, no, question, usando eh, la clave, ¿verdad? Eh, recuérdense que siempre van a utilizar el auxiliar do y el das. Entonces, lo único que tienen que ir viendo acá es si, si you se usa do o se usa das. They, your sister, que es una she, this store, I, Tom, que es un he, y the students, que es plural. ¿Cuál se usa, el do o el das? Do o el das. Y va en esta secuencia, auxiliary, bueno, vamos a, vamos a escribirlo mejor para que no se nos olvide. Esta es la secuencia, miren, las preguntas, ¿ok? Aquí está el auxiliar, ¿sí? El auxiliar. Aquí está el sujeto, ¿sí? Aquí está el verbo. Y luego aquí tenemos el complemento, ¿verdad? Sí. Ok. Luego tenemos en este el auxiliar, el sujeto y el verbo, ¿verdad? Y por último el complemento. Ahí eh, van a disculpar mi, mi inexactitud, pero así sería, ¿verdad? Entonces, así lo vamos a hacer acá en el ejercicio, ¿verdad? Veamos que ya me, ya me salí del... Ok, aquí estamos, sí. Ok, aquí van a seguir esa fórmula, auxiliar, sujeto, verbo y complemento, ¿sí? Ok, good. Any question? ¿Hay alguna pregunta? Ah, le vamos a hacer captura de pantalla. Ah. Please. Pregunta. Teacher, teacher en el segundo teacher. Sí, en el mira. segundo ejercicio, los como están separados por, por, por separadores. Eso no indica que están desordenados o están correctamente. Y sí, si sí están desordenados. Vamos a, a ocupar el. Eh, sí, están desordenados. Ah, okay. Pero sí, nosotros es lo vamos a a, los vamos a ordenar. Esa es la idea, ¿verdad? Los vamos a ordenar usando el auxiliar sí. primero. El auxiliar es lo primero que me van a poner, ¿sí? Después van a poner el sujeto. El sujeto es this store, I, you, we, etcétera, etcétera, ¿verdad? Después de eso, el verbo. Okay. ¿Sí? Y después del verbo, el complemento, okay. ¿sí? si sí, no, no están ordenadas. Ustedes okay. lo tienen que ir ordenando, ¿sí? Va, esa es la clave. Y como siempre, pues nombren ahí un, un, un juez, le iba a decir. No, un, un, una secretaria, ¿verdad? Y solo ella que vaya escribiendo, ¿verdad? Vamos a hacer tres grupos. Ladies and gentlemen, group number one. Fátima Cibrián, Irving José Ramírez Martínez, Noé Edilson Gómez Ramírez de la O, Estela Veralí Sigüenza Figueroa y Walter Enilson Berríos Navas. Me, me dio bastante aquí, ¿verdad? Y en los otros me dio poquito. Bueno, es el grupo número uno, es el más numeroso, así que le vamos a poner las más difíciles. Okay. <laughs> ok. Group number, group number two. Duwin Romero, Carla Vázquez, Raquel Hernández, and Tatiana Vázquez. Ok. You are invited to the party. <laughs> ok. So, Duwin Carla, uh -huh. Raquel, y Tatiana, el grupo número dos. Grupo número tres. Qué raro, ¿por qué me puso tres en el grupo? En el último grupo. No sé, quizás le toqué algo ahí. Permítanme. Ah, sí, son cuatro, cuatro y tres. Ah, pues sí, está bien. Vaya, y en el último grupo, que los últimos serán los primeros, ¿verdad? Ariel Loínez, Josué Adán Hernández y María Escalante. Ahí están los grupos, ¿verdad? Ok, ahí lo voy a andar visitando. Ahí me abre la puerta, por favor. Ahí le voy a tocar que está haciendo frío, me deja entrar. Ok. Ah, ¿le van a hacer, van a hacer captura de pantalla en las páginas? ¿O, o ya lo tienen en el grupo? No, ok, va, muy bien. Excelente, let's do it. No I don't. No I no, don't. I don't. Uh -huh. Vaya. Fatima, la segunda. Uh, does Mary have three children? Uh, yes, she ah. yes, she does. Uh -huh. La tercera. Is, do you like 40 Sí, in the afternoon? Sería no I Don, no hay Donver. Ajá. Ajá. Va en la cuarta. Yes. Does your does your husband mm -hmm. need a sweater? No, he doesn't. Mhm. Uh -huh. Vaya, la quinta sería. Do you and your children like movies? Sería. Yes, I do. Yes, we do. Yes, we do. Ah, sí, es cierto. Mm -hmm. Vaya. ¿Y Igual. la sexta? Igual. Yes, we do. do. No, yes, no. they do. They, they do. Yes, they do. Ajá, sí, porque está hablando de los estudiantes de la escuela de inglés. Mm -hmm. Ajá. Bye. de ahí la otra es de que tenemos que ordenar las palabras el la primera sería do you have blue shoes uh -huh. yes La segunda... Una pregunta. Ahí, ten, ahí tendríamos que hacer la respuesta también. Ah, no, solo ordenarlas, como que ordenarlas, ¿verdad? No, Ajá. solo tenemos que hacer las preguntas eh, afirmativas o negativas. Ok. Sí. No sé. yeah la segunda yeah. eh, la segunda sería sería do they have do they have sí do they have la tercera sería das yeah. eh... verdad Does mm -hmm. does your sister want a sweet? Si. Si. Voy para la la cuarta. Ajá, uh, uh -huh. la cuarta sería. Uh, does Does this store have the that Sweet... Extra large. Extra large. Large, no sé cómo se dice large, large. Large, ajá, uh pero -huh. yes. 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 No, sería das. Yes. Las. Las. que. Do you need a a verdad No, sería. Do you need? Do I need sería en las cinco. Do I need, do I need, I need. Uh -huh. Ajá. At, at work. Mm -hmm. Las seis sería das. No sería dos, dos tan like Ajá. Das. Sería do en la séptima hora. Sí, sí, sería duro. Du okay. Do the student need a jacket at the school? Mm -hmm. uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Pero ¿cómo a dónde está la opción para compartir? Ah, está en New New chair? Chair? Um, para mm. Ah, ya ya vi, ya vi dónde. O sea, ahí hasta lo se pone y súper bien. Estuvo, dicho. You finish? Finish. Yes, excelente. Ok, solo voy a ver el grupo 3 y luego dentro de un minuto nos, nos unimos, ¿ok? Ok. Ok, very good. nos corrija si vamos mal ahí. Uh, sí, tendría que ser eh, das. La cinco das. también sería do, ¿verdad? Do I need? Este es, sí. Do oh, I need okay. word? Okay. Word. Sí. Y la última. Aquí sería das. Habla de los estudiantes. Ah, das. no. Das do. Sería oh. do. Do, this, do, this. Uh -huh. do the students need a jack? A jacket, a school. Sí. Es parecida ah, sí. a una del de ejercicio anterior. Ah, ahí nada más y sería de como. El, el estudiante, va. The student. Sí. Sí. The student sería diferente. El ah, pues ahí está. ¿Estamos sí. bien todos? o alguien le falta? Pero sería students es plural no? Sí. sí, sí, por eso sería. Sí. Du. Es plural, ¿eh? Sería do, ¿verdad? sí. 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 Ok. Very good. Con, la un, con la única que tuvimos problemas, pero no entendimos, fue con la tercera. Ajá, eh, como your sister es un chi, ¿verdad? Ajá, correcto. Ajá. Pero sí. como empezamos por el you Ajá, ah, no sí, sí, sí. Ahí. Entonces, ¿cuál sería? Das. Sí, das. 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 Ok, y al one le agregamos la S, ¿sí o no? Uh, no. No, ¿verdad? Bah, muy bien. Ahí estamos. Entonces, vamos a irnos entonces al a la sala principal. Solo les voy a dar un minuto un minuto de descanso. Y nos vamos luego a la sala principal. Okay. Everybody's here. Ya estamos todos. Yes. Yes. Very good. So we're going to make Hello. something. Hello, Fátima. Hello. A pesar de ser tan noche, pero mire, siempre conserva su humor, Fátima. Congratulations. Pues sí. Pues sí, verdad. Después a dormir. Es. Con este frío, ¿verdad? Mañana pues. Ah, sí, está bien heladito. Mañana pues. Y ahí así está también. Sí, sí. Está bien el lado más Y usted vida. vive en San Salvador. En una tercera planta vivo. En San Salvador. En San Salvador, yes, en Sacamil. Ah. Ana en Sacamil. Y en apartment vi. building. Pero sí teladito. Teladito, ¿verdad? Un fresco con hielo Teladito El está. <laughs> sí. Un fresco ah, con hielo. Sí. Claro. Bye, ah, sí. Va, muy bien. Ah, no, me muero más del frío. Va, let's start right do you need a White Share of words? So Number one, number two, and number three, eh, we're going to make like this. Group one, group two, group three, right? Question and answer, question and answer, okay? Un miembro del grupo uno me hace la pregunta y el otro le responde. Un miembro del grupo dos hace la pregunta y el otro chico o chica le responde. Y el igual el tres me hace la pregunta y lo responde. Ready? One, two, Three. Uh, do you need a white shirt at work? No, eh, no I don't. No, I don't. Does Mary have no. two children? Yes, she does. Oh, oh, okay, creo que este le tocaba al grupo dos, ¿verdad? Uh, sí. Mm -hmm. sí. Sí, bye. Entonces quiero dos chicos, oh. dos chicos del grupo 2. Vamos a ver. One, two, three. ¿Dónde está ¿Tres hijos? Sí, sí. Grupo 3, grupo 3. Vamos a ver, grupo 3. ¿Do you like parties in the afternoon? No, I don't. Excelente. Miren la pronunciación, do you like parties? British, do you like parties? El British Let's go to the party. Uh, let's take the elevator. We have Harry Potter. Okay. Ahora vamos a la 4, la 5, la 6. Four, five and six, right? So number 4, group number 1. Number 5, group number 2. And number six, group number three. Ready? One, okay. two, three. Okay. Does your husband need a sweater? No, he doesn't. Group two, group dos, group dos. Do you and your children like movies? Yes, we do. Okay, children, right? Children. Okay, group number three. Do the student in your school like English? Yes, they do. Excellent. School, right? School. Very good. Now let's go to the next one, right? Let's go to the next one. The yes/no question, right? So, group no, the same, right? Vamos a ir una, un grupo va a ser la uno, la dos. y el grupo tres la tres luego hacemos la misma y la siete el grupo tres se va a reenganchar con la seis y las siete <laughs> okay good so group number one please what is the question only the question no the answer only the question group one please do you have blue shoes um, okay. two group number two Do they have cute children? Group three. Does your sister want a great suit? A great suit? Listen to the intonation. Does your sister want a great suit? Suit. Rising intonation. Okay, good. Group number one, please. Uh, number four. Group number one, number four. Uh, does this store have that word in as large? Okay. Group number two. Group number two. I need a pay at work? Uh, Again, please repeat. Do I need a pay at work? Ajá, very good. Okay, eh, group number three, please. El grupo tres me hace las seis y las siete, ¿okay? Does Tom like his boss? Seven. Does the student need a jacket at school? Does the student need a jacket? Ah, no, need a jacket, no. Need jackets at school? Yes. Okay, please everybody repeat after me but pay attention in the intonation. The intonation goes like this. Look. Okay, listen to the teacher only. Listen. Do not repeat, only listen. Do you have blue shoes? Do you have blue shoes? Okay? Okay, let's let's focus in the intonation, right? Okay? Now repeat after me. Repeat after me. Apaguemos los micrófonos, por favor. Yes. Apaguemos micrófonos, encendamos cámara y tomémonos un café. Ah, no, no. Ok. So, ready? One, two, three. Repeat. Do you have blue shoes? Do they have cute children? Does your sister want a gray suit? Does this store have that sweater in extra large? Do I need a tie at work? Does Tom like his boss? Do the students need jackets at school? Okay, good. Now I'm going to make the questions to you, right? Ahora vamos a hacer un ejercicio más difícil. Les voy a hacer estas preguntas a cada uno de ustedes, ¿ok? Yes, and you are going to answer, right? Let's start with Walter, ladies and gentlemen, directly from Hollywood, California, Walter Nilsson Berrios, Ok, Walter, do you have blue shoes? sí, uh, Yes, I do. Ok, very good. Ahí no los enseña para creerle. Vamos a ver, si lo va a tirar atrás. No, en broma, es It's not true, right? Más de rato jugamos The King Ask, right? el rey pide. Vamos a ver si jugamos un día de esto para quitarnos un poquito el sueño, ¿verdad? El rey pide. Ya han jugado esa, ¿verdad? El rey pide un lapicero. Okay. The King Ask for a pen. Okay, good. Number two, please. Eh, Mi Sigüenza Figueroa, please. Do they have cute children? No, I don't. No, they? No, they don't. No, they don't. Excellent. Oh, yes, they do, right? The two options. Ok, Noé Edilson, please. That's... No sé si tiene hermana, no es... No es... pero vamos a suponer que sí. Yes. Ah, sí tiene, ok. Does your sister want a gray suit? Uh, yes, she does. Excellent, very good. Fatima, Cybrian. does this store have that sweater in extra large? Yes or no, Fatima? Fátima, me escucha. Creo que no. No, usted dígame. <laughs> usted <decide ríe> <sesión. ríe> Fátima. No. ¿Do you copy? Do you copy? No. No. It. It. Don. No, no, it doesn't. No, it doesn't. Okay, again. Ahora le repito la pregunta y usted conteste naturalmente, así el estilo gringo, ¿verdad? Como okay. que, sí. Imagínese que estamos allá en Estados Unidos, pero en Miami. No, pero Miami, de, la ciudad de Estados Unidos. ¿verdad? Bueno, no. no okay, va. Does this store have that sweater in extra large? No, he doesn't. Excellent, very good. I like Fatima. Okay, let me see. ¿Quién sería Irving, right? Irving, do I need a tie at work? Um, no, I don't. Mm, do I? Do I? The teacher, do I need a tie at work? Uh, yes, I do. Oh. Yes, you? you. Yes, you. Yes, you do. Excellent. Porque le estoy preguntando si yo necesito, ¿verdad? No, no voy a subir tanto la voz porque no me va a escuchar mi jefe y no voy a poner corbata todo, ¿verdad? Ok, now, do I need a tired work, Irving? Yes, you do. Hey, no, no, Irving. No, 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 Irving. No me da la mala promoción. No, you don't, digo, por favor. No, you don't. Ok, good. Now, José, please. Does Tom like his boss? Does Tom like his boss? Yes, he does. Excellent. Number seven. Tatiana, please. Do the students need jackets at school? Uh, no, they not. No. Mm. They doesn't mm. or they don't. No, they doesn't. Mm, okay. Eh, vamos a pedir la ayuda de alguien que nos ayude ahorita aquí. No va a venir alguien a ayudarnos, permítanme. Okay, good. Dino, do students need Do the students need jackets at school? Yes, they do. Oh, no, they don't. With this cold weather, I need a jacket. <laughs> Goodbye. Okay. Ahí está Dino, ¿verdad? contestó Yes, they do, or no, they don't, right? Two options: yes or no. Or yes or no, right? Yes, they do. No, they don't. Good. Any question? ¿Hay preguntas hasta este momento? Ya vimos la teoría, ya practicamos. Hoy sí ya estamos listos para irnos al libro y a la plataforma a contestar, sacarnos 10, ¿verdad? ¿Yes? ¿O hay preguntas todavía? Ahí veo a José un poquito dudoso, ¿verdad? Así como, teacher, ¿y estas preguntas cómo se hacen? No, no, estamos bien, ¿verdad? OK. Fátima, ¿todo bien? Yes. Yes. Excelente. Aunque algunas duditas por ahí, pero ahí vamos. Ahí vamos con todo. Ok. Pues now... sí, ahí vamos. Ahí vamos. Si <laughs> sí, 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 no te tenemos. Ok, now eh, tenemos que seguir adelante, ¿verdad? Eh, Permítanme sí. que no, no encuentro el manual. Aquí está ya. Entonces nos vamos a ir al manual. Ok, page 20, 24, no, 22, right? No, oh, no, no. Give me a second, 20. Sorry. Ya nos perdimos, ya nos perdimos. 20. Eh, page 24, yes, page 24. Yes, this is the one. Right? Aquí estamos con la. Listen, please. How to use Yes, no questions. Eh, bueno, vamos a hacerlo más grande para que. Ahí estamos ya. Yes. Ok. Perdón, ¿Qué número dije que era? La número 24. Ah, oh, ok. Acuérdese, Thank you. you're welcome. 24, ¿verdad? Right? Acuérdese del 24 de diciembre. 24. Cuando estamos, con, okay. <laughs> cuando estamos comiendo un pancito con chumpeí, el 24, entonces, ah, la página 24. 24. Yes, Ahí 24. 24, good. Now listen, please. How to use yes-no questions in simple present? Then we have yes-no questions and short answers. Yes-no question, and short answers. So, question one: Do I get up early? Mm. Possibility one: Yes, I do. No, I don't. Okay. Aquí él mismo se contesta, no contesta you, sino que contesta como, como I. Do you call other companies? Yes, you do. No, you don't. Si aquí está contestando, siento yo que, que tendría que ser al revés, ¿verdad? Esta tendría que ser para arriba y esta tendría que ser para acá. Si quieren las cambiamos, ¿verdad? Mejor cambiémosle. Dice: Do I get up early? Yes, you do. No, you don't. Do you call other companies? Yes, I do. No, I don't. No, I don't. <coughs> okay, I'm sorry, I'm sorry. Good. And ¿Do they transport the product? Yes, they do. No, they don't. ¿Do we check the policies? Y aquí tendría que ser you, ¿verdad? También, miren. ¿Verdad? Porque se, nosotros preguntamos, sí, ustedes, ¿verdad? Entonces vamos a contestar así. ¿Do we check the policies? Yes, you do. No, you don't. Okay, good. Practice on la pronunciation. Let's practice. Do I get up early? Yes, you do. No, you don't. Do you call other companies? Yes, I do. No, I don't. Do they transport the product? Yes, they do. No, they don't. Do we check the policies? Yes, we do. No, yes, you do, sorry. No, you don't. Now let's go to the question. Create yes, no question using the words in parentheses. Vamos a usar estas ideas que están aquí, ¿verdad? Company, word, you, para hacer una pregunta. Recuerden que la clave aquí es el sujeto. You, they, we, I. Y en este caso, Milena y Pablo, ¿verdad? ¿Ok? De acuerdo a eso vamos a hacer el auxiliar: do o das. ¿Ok? Y luego la contestamos como nosotros querramos, ¿verdad? Bueno, en este caso es afirmativo, negativo, afirmativo, negativo. Ok. Vamos a comenzar con la primera, ¿sí? Josué, please help me. Vamos a ver, Josué. Vamos a poner tarea ahí. Yes. Number one. Eh, ¿Do you work in a company? ¿Do you work in a company? Vaya, y nos va a responder Fátima. ¿Do you work in a company? La respuesta es positiva. Mire, Fátima, yes. Do you work in a company, Fátima? Yes. Yes. Oh, perdón. Yes, I do. Excelente. Very good. Ahora, Fátima, me la segunda pregunta. They check okay. the product, right? Do ¿Check product? ¿Do they check the product? Vaya, Irving, uh -huh. contésteme por favor en negativo. No. Uh, no, they don't. Ahora hágame la pregunta tres, Irving. Ok. ¿Do we list customers? Ok, y me va a contestar Noé. No, they don't. No, 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 look. Yes. Okay. The, ah, ok. Yes. No, yes, we do. Mm -hmm. Do we listen customers? Eh, fíjese que cuando alguien hace una pregunta de we, es como que, hey, miren, nosotros hacemos esto, nosotros hacemos lo otro. Entonces la, la persona contesta, ah, sí, ustedes, ¿Verdad? Vamos a contestar así, mm. Noé, please. Okay. Do, do we listen to customers? Yes? Yes, they do. Yes, you? Yes, you do. Yes, you do, right? Okay. Okay. Thank you. Now, uh, Noé, let's make question number four, right? Pregunta cuatro. Okay. What? okay. okay. Do, I buy, do I buy new material? Do I buy new material? Carla, please, contésteme, por favor. Do I buy new material? No, I don't. No, you? Me recuerda que está preguntando yo, ¿verdad? Yo, mire, yo, yo, yo. Ah, sí. Ajá, yes. No, you don't. No, you don't. Very good. No, you don't. En eh, number five, please. Eh, María, vamos a ver. María, hágame esta pregunta, María. Das Milena en Pablo. Ajá, wait, María. Milena en Pablo. Plural, right? Yes, ok. Or... Yes. Duo o das. Du. Du, okay. Again. Du, Milena okay. en Pablo. Design logo. Design the logo. Design the logo. Design the logo. Ok. No del logo, ¿verdad? Porque el logo es el que. ¡au! ¡Oh! Este es el logo. Logo. Now, Ariel, please answer. Yes. Yes, they do. Yes, they do. Okay, very good. Now, please repeat after me. Do you work in a company? Yes, I do. Yes, I do. Do they check product? No, they don't. Do we listen customers? Oh, do you listen... sorry, do we listen to customers? Do we listen to customers? Yes, you do. Do I buy new material? No, no you don't. Do milena y Pablo design el logo? Yes. Yes, they do. OK. Your turn. Create a questionnaire and ask questions to different classes. Eh, vamos a, a, a escribir una preguntita, ¿verdad? Y se la vamos a hacer a un compañero aquí en el grupo, ¿sí? sí Escribamos una, una preguntita, por favor. Lo que quieran preguntarle a su compañero. Por ejemplo, ¿do you live in an apartment? ¿do you like pupusas? ¿do you work in an office? ¿do you like fútbol? Ok, vamos a hacer una pregunta de sí, y ¿no? Para que nos responda un compañero, ok? Good. Voy a dar un minutito, más o menos, para que hagan la preguntita, ¿sí? Do it, please, in the notebook. Ok, ready? ¿Estamos listos todos? Are you ready? Okay, let's start with Miss Vasquez. Miss Vasquez, hello. Carla, hello. You make the question to, to the person you want, right? Escoja a alguien y me le hace la pregunta, ¿sí? Um, doing, 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 doing. Okay, doing. Uh -huh. Ready? Okay, make the question. Carla, make the question. Okay. Do you live in apartment? In an, in an. In apartment. No, no, no. In, in apartment. Wait, wait. Do you? Do live, you live in an apartment? In, in an apartment. apartment. Okay, in an apartment, right? Now, Car Carla. Carla, listen, listen. Okay. Carla. De The intonation, listen. Carla. De Carla, eh, Carla de intonation. Okay. Do you live in an apartment? Así bien. Do bien you a... live in an apartment? Excellent. You see the difference? Okay. okay. Duke. No, I don't. Okay. Excellent. Now, Maria, please. Your question, Maria. ¿A quién le va a preguntar, María? Yeah. Ve ahí el que se está durmiendo a ese, pregúntame por favor. se lo va a preguntar. No, no, ¿quién le va a preguntar, María? Fátima, Fátima. ready Fatima? Are you ready? Do you eat Chinese food? Mm. Yes, I do. ¡Cling! Excellent, very good. Ariel, please. Ariel, ya ves, ya está poniendo las pilas, Fátima. Y se acuerdan que decían no puedo. A tal pues, voy aprendiendo. Con dos semanas rápido, está, como dicen, perdón que le diga la expresión, ¿verdad? Está agarrando la onda, como dicen los. Pues los jóvenes, sí. ¿verdad? De okay. onda de ¿verdad? Yes, of course. Okay, Ariel, please. Who, who Ariel? ¿Quién? Ah uh, Jose. Jose. Very good. Do you live in San Salvador? No, I don't. Okay. Very good, Jose. Now, Jose, your question, please. Who? Ah, uh, Noé, ok, ready Noé? Ok. Do you work in the park? Yes, I do. Ok, excelente. Next one, Fátima. Your question, Fátima. ¿A quién le va a preguntar, Fátima? Enciende el micrófono. Turn the mic. Aquí Estela. A... Estela. 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 Uh -huh. Est... Do you like animals? Yes, I do. Yes, I do. They are very delicious, right? Especially <laughs> the moo and the chicken, the pio pio. <laughs> ah. Okay, no, please. Okay, my question is for Raquel. Raquel, come on, Raquel, ready? Okay. Do you like listen to music? Yes, I do. Okay, good. Okay. Eh, perdón, ya se me transportaron las. las... Las pantallas. Carla ya, ya hizo su pregunta, ¿verdad, Carla? Yes. Sí, ¿verdad? Eh, yes. Ok, good. No. Eh, seguiría Raquel. Raquel, please. ¿Who is the victim? Ah, no, sorry. The, sí. the, 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 who is the student? Excuse me. Eh, Tatiana. Tatiana. Ahí está bien cómoda, Tatiana, ¿verdad? Do Estoy... Bien abrigadita, ok. Yes. Yeah. Ok. Do you have a rabbit? No, I don't. Ok, very good. Híjole, ya me, ya me perdí aquí. Bueno, Tatiana, please. Your question. Who, who, Tatiana? Uh, Walter Berrios. Ok, Mr. Berrios, ready for the question? Okay, go ahead, Tatiana, go ahead. Mm, sí. Sorry, Walter está, en, ¿está en eh, se corta, el... se, pero le ahorita le, le escuchamos Walter, ahorita le estamos escuchando perfectamente. Ahorita sí. Sí, sí, va, okay, Tatiana, go ahead. Okay. Antes que le corte Walter, vamos. ¿Do you enjoy your job? You yes, enjoy I do. Your job? Ok, very good. Disfruta su trabajo. <laughs> Excelente, Tatiana. Good question. Ok, eh, vamos a ver quién no ha hecho preguntas. Ariel ya estuvo, ¿verdad? Eh, Josué ya, Fátima ya, Irving. Ok, Irving, your question, Ir Irving. Está pensando, Irving, ahorita. ¿A quién le vamos a hacer la pregunta, Irving? Uh, teacher. Huh? To me? Excuse me. Very good. Tell me. Yeah. Do you play basketball? Yes, I do. Yes, I do. <laughs> okay. ok. People say I'm good. La gente dice que soy bueno, ¿verdad? Pero no, no les crea. <laughs> ok. Ahorita ya estamos algo gorditos, pues, ya no mucho. Okay, doing usted seguiría, ¿verdad, doing Okay, please, who? Who is the victim? Berali. Yeah. Um, Berali. Mi sigüenza, uh, please. Do you like drink tea? Uh, repeat, please. Do you like drink tea? Do you like to drink tea? Right, okay. Aha. Uh -huh. Berali. I don't know what is a teacher. Lip T. Lipton, Lipton. Ah. T. Yes, I do. Okay, very good. Now Berali, Now, who? Who is Berali? Um, Raquel Rachel, ready? Uh, do you like Please. eh do you like dramas? Yes, I do. Okay, but no soap, soap no soap opera, verdad. Pero no novela, verdad. Es oh, Different, ah, different. Carlos, Carlos José, eh, María es nuestra hija. No, okay. No, so, no, come on, And soap opera? No. Yes. No, Korean, no, no, Japanese, no, 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 please. No se envicen, por favor. No, come on, you can do. But please, in English. In English, right? Yes. It's a promise. Yes. Todas las chicas ahí prometan ver las novelas en inglés. Ok, good. No los se hombres. toman novelas ficheras. Ah, okay. <laughs> well, ok. ¿Y los hombres, pues? No, casi no nos gusta. ¿O hay alguno a que le guste las novelas? No me van a decepcionar, ¿verdad? <laughs> ok, good. Now let's go to the platform. Hoy sí terminamos la clase con la plataforma. Yes. Let me see. Vamos a compartir acá. Platform, right? Ok. Eh, Déjenme ver. Pregunté sobre lo, el examen. No me respondieron. Mañana, eh, si me responden, les voy a enviar en el grupo, pero eh, yo creo que sería yo para. Ya lo hice. Ticho. Ah, ya lo hice. Ah, excelente. Entonces, pues hagámoslo. Hagámoslo, sí. No, no problem. Ya eh. te excelente. Yo eh, también ya... lo hice ayer. Uh -huh. Yeah, right. Excelente. Ahí está, miren. Ahí está el midterm, ¿verdad? Ya, ya lo vamos, vamos a ir a revisar, ¿verdad? El que se ha sacado 10, lo vamos a publicar. Ah, no. No, no lo voy a publicar, ¿verdad? Sino que solo voy a revisarlo. Pero, pero qué bueno, qué bueno que lo hayamos hecho. Ya, eh, supongo yo que toda la semana se puede hacer. Digo yo, ¿verdad? Sí. La cosa es que no lleguemos al viernes. Hoy nos han puesto de meta, ya no el sábado, sino que el viernes en la noche. Eh, viernes en la noche ya tenemos que tener listos los, las cinco tareas y el examen. ¿ves? Eh, ok, please, no nos olvidemos. Ahora vamos entonces a la tarea de este día. Section number two, right? Daily routines. Y tenemos ahí los videos. Tenemos el video cargado de ayer. Y la tarea para, para ayer. Otro video. Y la tarea siete sería, ¿verdad? Tarea siete. ¿Do you like music? Yes, I do. ¿O no, I does? Ah, ahí está la clave, ¿verdad? Tenemos que aprendernos definitivamente con cuáles eh, se usa el do y cuáles se usa el das, ¿verdad? Si no, pues, vamos a salir mal, ¿sí? Ok. Does Sarah know English? No, she doesn't o no she does. Ahí ustedes eligen, ¿verdad? Creo que se está fácil. Do you and Wendell play the guitar Wendell, y ustedes son qué? ¿Ellos o nosotros? No me contesten, es una pregunta retórica. Ellos o nosotros. De acuerdo a eso ustedes van a responder, ¿sí? Ok. does Das Irving work? No, Irving no. Does Roberto work in a bank? No, he does. O no he doesn't. Do Laura, en Sally Study in the morning, yes, you do, o yes, they do, okay, yes, you do, o yes they do. Okay, alguna pregunta. Hemos estado viendo los los videos que aparecen aquí. Quiero ver cómo estamos con los videos. Ahí está la conferencia de ayer, ¿verdad? Ahí está, miren. OK. Y aquí está un tutorial, verdad? Pero siempre aparece el mismo tutorial, pero igual, ¿verdad? Vamos a verlo. Sí, veamos. Hi everyone. In this class you'll learn how to introduce yourself in English. In order to do this, you'll listen to a short audio program, which you'll need to listen to and repeat. Let's get started. Hi, my name is. Oh no, él mismo entonces, ¿verdad? Pero bien, ahí estamos. Eh, Recuérdense que acá podemos hacer com eh, comentarios, si quieren, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, tenemos la videoconferencia de ayer aquí aparece, aquí pueden hacer su comentario. Eh. Sí, hasta ahorita nadie me ha comentado. Sí, me siento triste aquí que nadie me quiera comentar, ¿verdad? Aquí solo legramos el post, ponemos nuestro bello nombre acá, ¿verdad? Aquí le voy a poner mi nombre. Ya vieron ahí, ¿verdad? Nico, ah, perdón, me equivoqué, ese, ese es mi pseudónimo. ¿no? <laughs> Javier Gómez. Y luego yo comento, ¿verdad? Podemos poner my telephone number. Como hablamos de número en la conferencia, my telephone number is 7745 7752. Right, ese es mi número de teléfono. Ok, y luego le damos submit y ya. Así de sencillo, ¿verdad? Un comentario. No es que van a a escribirme un párrafo o un libro, ¿verdad? No, 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 algo sencillo, pero que se vean los comentarios, ¿verdad? Ya, ya que vimos que ahorita, eh, pues los videos que están en la plataforma, pues son los de la misma conferencia, ¿verdad? Eh, que nosotros vimos ayer, por ejemplo, ¿verdad? Miren, ahí está, bien concentrado, Dubin, ¿ve? ¿Ok? Congratulations, Dubin siempre está pendiente, ¿verdad? Ok, good. Any question, class? ¿Alguna pregunta antes de terminar? Eh, ¿Siente que está difícil la plataforma o van contestando con... a tiempo? Teacher, tengo una pregunta. Sí, dígame. En la plataforma, cuando uno hace la tarea, cuando le da submit o enviar, este... ¿Le y el resultado, ¿Cuáles están buenas y cuáles están malas? ¿Afectan algo que uno no vuelva a hacer? Eh, mire, yo creo que no, pero me parece que... este Mire, fíjese que ya me, me, me puso en qué pensar. Es que lo que pasa que en el otro programa, ustedes lo pueden intentar todas las veces que quieran, ¿verdad? Pero en este no estoy tan seguro. Pero eh, a usted le, José, cuando usted ha hecho un ejercicio, por ejemplo, eh, y responde y se equivocó en tres, por decirle algo, ¿verdad? Y lo sí. vuelve a hacer y eh, le permite la plataforma, José. Sí, lo permite, porque ah, ya man. lo hice una vez, pero no sé, la segunda vez no lo hice porque no sabía si estaba incorrecto eso, pero sí lo deja uno que Vaya, le voy uno a, va a responder voy a, y la vuelve a enviar. Voy a preguntar, pero de momento creo que si mm -hmm. se puede mm -hmm. y lo acepta la plataforma, hagámoslo, ¿verdad? Okay. Creo que sí, ¿verdad? Sí, es que como le repito ahí, en el aspecto técnico soy un poquito, me cuesta un poquito, ¿verdad? Pero sí, eh, hasta donde yo sé, sí se puede, ¿verdad? Creo que hasta okay. la tercera vez le permite. Sí, porque ya no mm. puede estar todo el día haciendo la misma. ¿verdad? Exacto. Sí, ¿verdad? Inténtelo y vamos a ver si afecta lo, lo que es la estadística, porque este... Inclusive la estadística se tarda un poquito, no la da inmediatamente, ¿verdad? Hasta después la, 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 la da. No, ¿Okay? no he visto todavía el correo. El... Ok. Bueno, vamos a pasar lista. ¿No hay, ¿Hay alguna otra pregunta? Va, entonces quedamos pendientes todavía de que me contesten porque ya pregunté a los compañeros del área técnica. Eh, si no hay problema con el examen, y voy a agregarle una pregunta más. Eh, si ustedes se equivocan y quieren hacerlo nuevamente, ¿se puede? ¿Be or not to be? That is the question, right? Ok. Let me see. Eh, Raquel ¿sabe? Present. Irving. Irving. Present. Tatiana. Present. Present. Carla. María Guadalupe. Present. Josué Adán. Present. Present. Jesús Ariel. Present. Estela Veralí. Present. Noé Edilson. Present. Raúl Ernesto. Raúl. Bueno. Pero. Al último se desconectó Raúl, ¿verdad? Muy bien. Eh, Duwin. Present. Walter. Present. Alejandro Rodolfo. Ya no se volvió a conectar, Alejandro. Es que iba manejando. Fátima Rosario. Present. Eh, Julia Roberts. Ah, no, Julia Roberts no está aquí en este grupo, ¿verdad? Ok, good. Excelente. So, thank you very much. Have a good night. God bless Good you. Night. See you tomorrow. Good night. Good, Bye. Night. Good Bye. night. Good night. Good night. Bye, Good night. Night. Bye, a todos.